Hello, boys and girls, how are you? I hope you're okay. Today, we are starting a new week and a new month. Because today we start on February, okay? February, I hope you're okay. And guess what? Today's rainy. Well, it's rainy here in our class because it's not rainy in your city, okay? But here in our class, it's rainy. Ok, hoy iniciamos un nuevo mes, una nueva semana y un nuevo mes porque ya es February, febrero. ¡Qué padre, qué alegría! Y te estaba diciendo que está lluvioso, pero aquí en nuestra clase, porque allá donde tú estás en tu ciudad, y en tu casa, en tu colonia, no está lloviendo, está haciendo sunny day, pero aquí estamos rainy. ¿Por qué? Porque estamos practicando los weathers, ¿verdad? Y quiero que me vayas a decir cómo es este rainy. Repeat with me. Rainy. Once again. Rainy. I can hear you, please. Rainy. Okay, second graders. ¿Y me ayudas a contar hasta five? Para que cambie de rainy a otro. A ver, ¿qué nos aparece? ¿Me ayudas a contar? Okay. One. Two. Three. Four. Five. Sigue rainy, help me because I am getting wet. Ayúdame porque me estoy mojando y no tengo. Voy a tomar my English book para que me ayude a protegerme. Mira, este es como el que tú tienes, my English book, because I am getting wet. Help me counting. One, two, three, four, five. I stop raining, okay. It started raining and now it's cloudy. How is it? Cloudy. Repeat with me. Cloudy. Cloudy. Okay. Can you help me count it again to five in order to change the background? Yes? ¿Me ayudas a contar to five para cambiar el background? ¿Cuál quieres? ¿El sunny? Okay, pero ayúdame a contar. One, two, three, four. ¿Contaron más rápido que yo? Por eso se cambió antes. This is the sun, okay? And, wow, it's a pretty day, a sunny day. Es un día sunny, okay? Vamos a dejarlo así. Si quieres, perfecto, contéstame. Yes. ¿Cómo? Yes. Okay, perfect. And guess what? We have a friend. Oh, my God, this is our friend. And repeat with me. Happy. This is happy. Happy. And this is happy. Repeat with me. Ah, sad. And this, sad. Okay, how are you today? ¿Cómo estás hoy? How are you today? I am happy like this. Happy, very, very happy. Very, very happy. Yo estoy muy, muy feliz. Y tú también. Show me your puppet. Okay, if you're a boy, show me this one. If you're a girl, show me this one. Si eres boy, enséñame este, que estás happy. Y si eres girl, enséñame este. Perdón. Ay, this is sad. This one. Okay? Okay. Thank you, because just tell me. Gracias porque me dijiste que era el otro. Muy bien. Perfecto. Pero no hemos dicho la date. No hemos dicho la date el día de hoy. ¿Me ayudas a decir la date del día de hoy? Muy bien. Y aquí está apareciendo. Y repite with me, repeat with me. Today is Monday, lunes, Monday, February 1st of 2021. Monday, February. And today is sunny. Oh my God, it's too hot, it's sunny. Está haciendo mucho calor, está sunny. Okay, bueno, ¿qué crees? Guess what? Today we're going to learn a new vocabulary, because today we're going to start also a new unit, okay? The unit number 5. It's called Let's Eat, okay? Hoy vamos a iniciar una nueva unidad, que es la unit 5, la 5, y se llama Let's Eat, que en español es vamos a comer. We're going to learn about fruits and vegetables. Vamos a aprender acerca de frutas y vegetales, okay? Do you want to learn? Si quieres, que aprendamos. Pero primero, antes de estar checando este nuevo vocabulary, quiero que me ayudes a decirme cómo hiciste tu tarea. ¿Cuál tarea? ¿Sí te acuerdas que hicimos algo? ¿No te acuerdas que hiciste una manualidad?
La que mandaron unas fotos bien padres en la plataforma. ¿No te acuerdas? Que hicimos un cloud slime. Un cloud slime nuestro. Te lo voy a enseñar para que te acuerdes de qué te estoy hablando. ¿Ok? Allí va a aparecer la imagen del que te comenté para que te acuerdes de qué te estoy hablando. Mira. Ahí va. One. 2, 3, 4, 5. Uno como este. Este es el que yo hice, pero yo sé que el tuyo te quedó más padre, te quedó más bonito, ¿verdad? Así es que ayúdame, por favor, a decirme cómo lo hiciste. ¿Te quedó así? ¿O te quedó mejor? ¿Más grande? ¿Más pequeño? How was it? Bigger or smaller? ¿Más grande? It was big or small? How was it? Ok. ¿Y qué ropas le pusiste? Your favorite? Perfect. Ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora sí, we're going to start with the new unit. Vamos a empezar con esta nueva unidad, donde hoy vamos a aprender, te digo, este vocabulario. Alguno ya lo practicamos en clases pasadas, y hoy vamos a repasar. Y quiero que me ayudes a contar hasta 5 para que aquí aparezca la primer fruit que vamos a repasar. One, two, three, four, five. Pass. ¿No quiere parecer? Aquí está. Mira nuestro amiguito. Aquí está. Mira. Aquí está nuestro amiguito. ¿Quieres que lo mueva? Déjame lo acomodo. ¿Lo movemos tantito? ¿Jugamos con él? Sí. Ah, lo estaba moviendo al otro lado. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No, vamos a dejarlo donde estaba. Aquí. This is an apple. Manzana. Apple. ¿Cómo? Repite after me. Repeat after me. Apple, please. Apple. ¿Cómo? Apple. Apple. Ok. Y vamos a ver. Aquí va a aparecer un amiguito también que es Apple. Apple. ¿Cómo? Apple. Y casi tapó nuestro son. Apple. Apple. Muy bien. Como te había dicho, unas de estas frutas ya las habíamos practicado antes. Y esta que está apareciendo en esta parte es pear. Do you like pears? Pera. Pear. I can hear you. Pear. Una vez más. Pear. Pear. Y aquí va a aparecer otra. Pear. No aparece. ¿Dónde quedó? Se fue. ¿Me ayudas a contar? One, two, three, four, five. Sigue sin aparecer. Es que no todos contaron. Ayúdenme a contar una vez más. One. Aquí está, ahora sí, ya ven. Empezaron a contar y ahora sí quiso. Esta es our pearl. ¿Otra? Delicious this pearl. Delicious. Ok. Y otro amiguito que está apareciendo también este. Ah, si te fijas, está en la skateboarder, en la patineta. Es una orange. Naranja. Orange. Este que está aquí. Bueno, está acá. Orange. Repeat after me. Orange. Orange. Y aquí va a aparecer otro amiguito también. Orange. Que está muy happy. Happy, happy, orange, happy, orange, orange. Once again, una vez más, orange. Ok, perfect, orange. El que está apareciendo, once again, orange, orange. Perfect. Y hay otros amiguitos que son small, que son pequeños, y que son red. Y estos son, se llaman cherries, cerezas. Once again, cherries, cerezas. Y aquí está apareciendo otras cherries, cerezas. Cherries. Ok, perfecto. Cherries. Do you like cherries? Yes? Ok, that's delicious, right? Ok. Now, ok, we're going to learn this. Mango. Do you like mango? Delicious. Mango, mango. Es casi como en español. Mango. Ok.
Okay, with chili and limón. A lemon, right? Con chile y limón sabe también delicioso. ¿Y quieres ver un mango que hace una actividad muy rara? Mira, un mango con un hula hula. Mango. Mango. Okay, once again, mango. Y aquí tenemos este parece limón, pero no es limón, es una lima y en inglés se dice lime. Repeat after me. Lime. 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 Okay, once again, this is also a lime, a happy lime. Mira, está muy happy y está jumping. Happy y jumping, feliz y saltando. Lime. Repeat after me. Lime. Lime. Okay, perfect. Y hay otros que también ya aprendimos que están muy sabrosos, que son las bananas. Y es una happy banana que está dancing también. Está bailando. Dancing. ¿Te acuerdas? Dancing. ¿Y cómo está? Happy. ¿Cómo? Happy. Ok. ¿Cómo está? Así. Happy. Ok, perfect. Happy. Happy. Ok, perfect. ¿Quieres ver otra banana? Fíjate la que va a aparecer aquí. Está haciendo también algo muy extraño para una banana. It's playing the guitar. Está tocando la guitarra. Wow, what an strange action is she doing. It's okay. ¿Qué extraña acción está haciendo nuestra banana? Ok, banana. Perfect. Y aquí va a aparecer otra fruta. Vamos a ver cuál aparece y quiero que me ayudes a contar hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, peaches, duraznos, peaches. Oh, delicious. Peaches. Y aquí va a aparecer otro amiguito. También es peaches. Ok, it's jumping. Está saltando, jumping. Ok, peaches. ¿Cómo? Peaches. Ok, perfect. Peaches. Perfect. Ok. ¿Te gustaron? Muy bien. Mañana la seguiremos repasando. Y por lo pronto, el día de hoy, vamos a ir a la page number 80. Página 80 on your book. Because we're going to work this. Ok, esto que está apareciendo aquí. De estas frutas que aprendimos el día de hoy, vamos a repasar estas, ¿ok? La apple, la pear, y ahorita repasaremos otra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? What are we going to do? Ok, we're going to. Dice, boys and girls. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Need food to grow up healthy. Boys and girls, o sea, boys and girls como ustedes, necesitan comer fruits. Y food. Necesitan comer comida, frutas para crecer healthy, fuertes, saludables. ¿Ok? Muy bien. Y dice, color de apple, red. ¿Tú sabes cuál es el color red? Yes. Este es el color red. Aquí está, mira. Entonces dice, apple, you're going to color it red. And repeat after me, apple. Apple. Ok, perfect. And this is a pear. Repeat, pear. It says color the pear green. You know this is color green. Perfect. You are going to color the apple red and the pear green. Green and red. Okay, perfect. Y también vas a hacer la page number 81, que son también two fruits, dos frutas que aprendimos el día de hoy. Okay, muy bien. Y ahora, esta de aquí arriba es una orange. Orange. ¿Cómo? Orange. Vamos a hacer lo mismo. Dice, color the orange. Orange. Vas a colorearla. Esta orange de color orange. Aquí viene el color orange. Ok, you're going to color and repeat after me. Orange. Perfect. And use the thread color to color the cherries. Aquí dice que utilices watercolor, acuarelas, pero vamos a usar crayons, ¿ok? Los crayons, nuestros crayons. Orange y red, ¿ok? Repeat, orange, cherry. Orange, cherry. Do you like oranges?
I do, okay. They're very, very yummy. Son deliciosas, okay. Bueno, entonces sería todo por el día de hoy y nos vemos mañana. Goodbye, boys and girls. See you tomorrow on our class, okay? Bye. Hello, boys and girls, we are back, and today is, no, Tuesday. Ah, perfect. Okay, Tuesday. Okay, me ayudas a repetir, porque la fecha va a aparecer aquí en esta parte. Dice, today is Tuesday, February 2nd of 2021. Today is Tuesday, February 2nd of 2021, and today is cloudy. We're watching. Okay, it's cloudy, nublado, cloudy. I told you it's cloudy here in our class, right? Está cloudy aquí en nuestra clase, porque allá afuera está sunny. Un poco de wind, ¿verdad? Un poco de viento, pero está sunny. Ok, cloudy. Oh. I'm looking for airplanes. No, estaba buscando por aviones, pero no, no hay. Muy bien. It's cloudy. Repeat after me. Cloudy, cloudy, cloudy. Ok, vamos a repasar nuestro vocabulary that we learned yesterday. ¿Sí? Lo repasamos, ¿me ayudas? Si te acuerdas que era este que está apareciendo aquí. No, nada más estaba moviendo la boca para que me ayudaras a decir cómo es apple. Apple. Ok, right. And this is apple. Perfect. Apple. Ok. Y este que está apareciendo, dijimos que era pear. ¿Cómo? Pear. Y este, una pra. Pear. Delicious. Do you like? Yes. Si te gustan, sí. ¿Y te acuerdas que teníamos una amiga que era una orange que iba patinando? Vamos a ver. Ahí está nuevamente. Díganle, hello, orange. Ok, hello. Perfect. Y aquí tenemos otra amiguita que es orange. Do you remember? Orange. Perfecto. Y también aprendimos este que son las cherries. ¿Cómo? Cherries. Eran estas cherries. Parecen small apples, ¿verdad? Parecen manzanas pequeñas, pero son cherries. Y otro que está delicioso también es este que es el mango. ¿Cómo? Mango. Mango. ¿Y te acuerdas que había uno que estaba bailando con un hula hula? A ver, vamos a ver. ¿Hula hoop? Ok. ¿De hula hoop? Ok. Mango. 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 Perfect. Do you remember that we have a friend that we was a lime, but with a dancing? ¿Sí te acuerdas de esta lima que estaba danzando, bailando, perdón? Lime. ¿Cómo? Lime. Y este también, lime, a happy lime, which is jumping. Una happy lime que está jumping, ¿verdad? Happy lime, lime. Lime. And do you remember about the bananas who was like this with the maracas? Okay, a ver. Okay, let's see. This banana. Oh, a happy banana with the maracas and is dancing. Ok, banana. Ok, perfect. What? Do you remember the other one? Yes, it was with the guitar. Ok, let's see. Banana. Playing the guitar. Banana. Ah, here. I was looking at the other side. Yo estaba volteando al otro lado, por eso no la vi. Dije, Ah, está acá. Ok. And these are fishes. Son duraznos, peaches. Y este también, peaches. Ok, perfect. Entonces vamos a trabajar en nuestro libro también el día de hoy, on our book, pero ahora en las pages 82.
and 83. En las páginas 82 y 83. ¿Qué vamos a hacer? Primero el 83, aquí está. Perdón, aquí está. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a trabajar con el mango y la lime. Mango y lime. Vamos a hacer algo similar a lo de yesterday, a lo de ayer. Y aquí dice, vamos a color this mango with yellow. Aquí dice mango. Vamos a usar el color yellow. Ok. Mango. Repeat. Mango. Perfect. And this is a lime. Lime. And we're going to color this with green. Aquí dice green. Ok. With your crayons. Ok. Con los crayons. This mango. And this is lime. Ok. Mango. Lime. Ok. Perfect. Y también vamos a hacer la page, como te había dicho ahorita, la page 83, está aquí, ok, ahora sí, la page 83, y es algo muy similar, pero ahora son una banana y peaches, ok, this is banana, repeat, banana, perfect, banana in yellow, you're going to color it in yellow, ok, you use the crayon yellow, and color the peach orange. Orange, ok, peaches. This peach is orange, repeat, banana, peaches. Ok, perfect. And it's all for today, ok? Ok, excellent, goodbye, see you tomorrow, boys and girls, bye. It's raining, boys and girls. Today is raining. Okay, in your house, no, but here in our class, yes, it's raining. And I'm getting wet. Oh my God, I am getting wet. Me estoy mojando. Help me, please. It's raining a lot. Está lloviendo demasiado. Está lloviendo mucho, mucho. Help me, please. Help me. ¿Cómo me pueden ayudar? ¿Me quieres dar la mano? Porque se está llenando de agua aquí. Help me, please. Help me. Está lloviendo demasiado. ¿Quieres ver cómo está lloviendo? Está lloviendo muchísimo. ¿Quieres ver? ¿Quieres? ¡Ah! No, está lloviendo muchísimo. Me estoy inundando. ¡Ah! Ya está lloviendo el agua. Help me. Help me. Help me. Goodbye. Ya me voy porque me estoy inundando. Bye. Help me. Help me. Count to five. Cuenten hasta cinco para que cambie. One. Two. Three. Four. Five. No me ayudaron a contar todos y me estoy ahogando. Ayúdenme a contar. One. Two, three, four, five. Oh, thank you very much. Ya me estaba cansando de estar nadando. Gracias. Es que estaba lloviendo muchísimo. Me estoy secando. Okay. Thank you to the sun. Ok, gracias al sol que ya me estoy calentando. And thank you to you, boys and girls. Y gracias a ustedes que me ayudaron a salir de la lluvia. Ok, and now it's sunny. Ok, sunny. Hi, thank you very much. Sunny. ¿Cómo? Sunny. Ok, perfect. Todavía me estoy secando. Oh, ok, thank you. Bueno, ¿en qué estábamos? ¿Qué crees? Hoy vamos a ir de compras. ¿Cómo? ¿No sabías? ¿No trajiste dinero? ¿No? Bueno, no importa. ¿Me acompañas a ir de compras? Porque vamos a ir a... Si te acuerdas que hemos aprendido acerca de las frutas, entonces quiero que me acompañes a ir a las frutas y ayúdame a contar hasta 5 para irnos a comprar al supermercado. 1, 2, 3, 4... 5. Si te fijas, aquí ya están las fruits. Mira,
Hay tomatoes, mangoes, okay. Hay diferentes cosas. Perfecto. Entonces, ¿me ayudas a repasar el vocabulario que hemos aprendido acerca de las fruits? Ok, muy bien. Ayúdame a repasar este que está aquí apareciendo, que era, perdón, este de aquí, apple. Apple. Perfecto. Y este de aquí, recuerda que es pear. ¿Cómo? Pear. Y este de aquí, orange. Una happy orange. She's dancing. Orange. ¿Cómo? Orange. Perfecto. Y estos de aquí son cherries. Cerezas. Cherries. Ok. Y aquí tenemos mango. Delicious. Mango. Mango. Do you remember this is lime? Lime. And this banana. Do you remember? Banana. Ok. ¿Y este de aquí qué es? Peaches. Un peach. Durazno. ¿Cómo? Fish, durazno. Una vez más, el fish, ¿ok? Perfecto. ¿Te acuerdas qué otro hemos aprendido? ¿No te acuerdas? Muy bien. Entonces, vamos a ver el siguiente, ¿ok? Muy bien. Y, hasta aquí hemos aprendido, ¿verdad? Porque te voy a enseñar unos nuevos y está apareciendo aquí. Yo sé que te gusta este que es milk, leche, milk. Leche, milk. Ok. Do you like milk? ¿Te gusta la leche? Muy sabrosa. A veces le echan chocolate para hacer chocolate milk, ¿verdad? Le echan chocolate para hacer chocolate milk o un licuado o en el cereal, pues comer leche con cereal. Muy sabroso. Delicious. Ok. O puedes utilizar la milk para otras cosas cuando hacen pancakes. ¿Te gustan los pancakes? O también puedes usar la milk, para tomarla así, ¿verdad? Si tienes, si se te antoja. Y este que es, fíjate, milk, está aquí dentro del envase. Milk, repite conmigo, milk. ¿Cómo? Milk. Ok, perfect. Y otro, ¿qué va a aparecer aquí? Vamos a ver. Un cake, un pastel. Do you like cakes? I do. Cake, repeat after me. Cake. Delicious cake. Ok, ¿quieres ver quién más está comiendo cake? Mira, nuestros amiguitos están comiendo cake. ¿Cómo? Cake. Cake. Perfect. Cake. Y uno más que yo sé que a algunos de ustedes también les gusta. Este que es cheese. Repeat after me. Cheese. ¡Ah! Y se puso unos mustache, unos bigotes. Bueno, repite after me. Repeat. Cheese. Este también, si te fijas. ¡Ah! Un cheese. Ok, taking selfies. Cheese. Ah, excuse me, yo también me estaba tomando selfies. Ok, cheese. Perfect, cheese. Y uno más que yo sé que te gusta. Este es el bread, el pan. Bread. You put some butter, ¿sí? Con mantequillita. O with marmalade, con mermelada. O Nutella. Y sabe delicious, ¿verdad? Perfecto. Bread. Repeat after me. Bread. Y aquí también tenemos otro bread. Ok, say hello. Bread. Bread. Uno de estos, como les digo, ya lo habíamos aprendido, como este, que es el juice. 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 Jugo. Juice. ¿Quieres ver que a quién le gusta tomar el juice? Fíjate aquí. ¡Ja! Está tomando juice. Orange juice. Juice, ¿cómo? Juice. Juice, ok. Y vamos a ver otro más, que es este que está. ¿Qué está comiendo este cat? Cookies, galletas. Cookies, ¿cómo? Cookies, galletas. ¿Do you like cookies? Cookies. ¿Sabes a quién más le gustan las cookies? Te voy a enseñar, y yo sé que lo conoces. The Cookie Monster. El monstruo come galletas en español, en inglés es el Cookie Monster. ¿Está comiendo qué? Cookies, repeat. Cookies. 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 Ok, perfect. Bueno, vamos a trabajar el día de hoy. ¿Eh? Cookies. Hoy no hemos dicho la date. Gracias por recordarme que hoy no hemos dicho la date.
Vamos a decir la date y está apareciendo en esta parte de abajo. Gracias por recordarme. Today is Wednesday. Repeat after me. Wednesday, February 3rd of 2021. Una vez más, today is Wednesday, February 3rd of 2021. Muy bien, vamos a trabajar en nuestro libro nuevamente. Ahora en la page number, en la page number 90, en la página 90, que es esta que está apareciendo aquí, para repasar el vocabulario que aprendimos el día de hoy, ¿ok? Si te fijas, aquí vienen. Muy bien, la milk. Vamos a repasarlo. Ayúdame, por favor, a repetir conmigo. Por favor, aquí, ayúdame a repetirlo, por favor. Y este que estoy señalando que es juice. Y luego este, cookies. Bread, cheese, milk y cake. Una vez más, cake, milk, cheese, bread, cookies y juice. ¿Qué vas a hacer? Vas a color the food and repeat the words. Vas a colorear la milk, el cake, el cheese, el bread, el juice y las cookies. You're going to color. Okay, it's very, very funny. Right? Muy divertido. Entonces vas a colorear y sería todo por el día de hoy y nos vemos el día de mañana. Goodbye, boys and girls. Hello, once again we're back. Una vez estamos de vuelta y está cloudy. Cloudy, pero está todo cloudy, está todo nublado. Cloudy, ayúdame a repetir. Cloudy, ok. Y me ayudas a repetir la day del día de hoy. Aquí está apareciendo que today is Thursday, jueves. Thursday, February 4th of 2021. Ok, Thursday, February 4th of 2021. Ok, perfect. Y me ayudas a repasar que el vocabulary que aprendimos yesterday, ok. ¿Sí? Muy bien. ¿Te acuerdas? Primero recordemos la milk. Aquí está, milk. Y está very happy. Si te fijas, está muy feliz. Ok, vamos a tomar un poco de milk. Aquí está. Ah, perdón, me equivoqué. Voy a ver, me voy a acomodar, no la... Aquí está. Delicious this milk. Do you have some? Te invito a que tomes un glass of milk, un poquito de leche. Dile a tu papá o a tu mamá que te sirva un vasito y te lo tomas para que me acompañes. One, two. Delicious. Otra vez. Delicious. Delicious. Okay, excellent. Give me five. Salúdame. Five. Excellent. Milk. Okay. Vamos a ver. ¿Qué más? Cake. ¿Te acuerdas del cake? Aquí está. Mira, están comiendo cake. ¿Cómo? Cake. Y aquí están otra vez nuestros amiguitos, pero con otro cake. Mira, están contentos. Very happy porque están con el cake. Están, ¿cómo dijimos? Happy, están así, happy, ok, perfect, happy, pero cake, okay. Muy bien, y este de aquí, perdón, este de aquí, cheese, tiene eyes, ya viste, tiene ojos, está curioso, cheese, repeat, cheese, y este de aquí, mira, otro amiguito también, cheese, que está, ok, cerrándonos el ojo, cheese, perfecto. Y fíjate en este. ¿Ya viste a este little mouse? A este small mouse que se comió un cheese. Y está tan grande el cheese que hasta se tomó la forma del triangle, ¿verdad? Triangle. Ok, perfect. ¿Te acuerdas que también aprendimos este que está aquí, que es bread? ¿Cómo? Bread, ayúdame. Bread, que es pan. Bread, y aquí está apareciendo otro. Bread, mira, está bien healthy, está haciendo ejercicio, porque quiere estar
Bien fuerte. Ok, y una vez más, bread. ¿Te acuerdas de nuestro amigo que estaba tomando jugo? Vamos a ver. Está tomando juice. He's drinking juice. Así. Hazle tú también. Muy bien. Juice. Perfect. Fíjate cómo se hace un jugo. Mira, ahí está el orange juice y lo están sirviendo on a glass, ¿ok? In a glass. Otra vez desde el principio. Muy bien, fíjate, ahí va de nuevo, porque este es el juice. Mira, ahí va, donde lo están preparando. Si te fijas, dices de orange. La cortan, la ponen en el extractor de jugo. Mira, si te fijas, ahí va. Están sacando el jugo. Perfect. Y están llenando el glass. Delicious. ¿Qué es? Juice. Otra vez, juice. Ok, perfect. Juice. ¿Qué más? Cookies. A ver. Cookies. Delicious. Cookies. Cookies. ¿Y te acuerdas de nuestro amigo el Cookie Monster? Ahí está, mira. Cookies. Se está comiendo. ¿Qué? Cookies. 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 Ok, perfect. Cookies. Muy bien. Y el día de hoy vamos nuevamente a nuestro book en la page number 84, en la página 84, porque vamos a trabajar con las fruits. Hoy trabajaremos con fruits. Entonces vamos a repasar también las fruits, por favor. ¿Sí te acuerdas de este que es cherry? ¿Cómo? Cherry. Lime. Lima, lime. Orange. La naranja, orange. Mango. Delicious mango. Banana, banana, pear, pear, apple, fish. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? What are we going to do? It says, draw a line from each fruit that matching the food in the market. En nuestro market. Ok. Vas a unir con una línea, pero no con una línea cualquiera. Va a ser una línea del color de la fruta. En este caso es red. Y vas a buscar las cherries que están aquí. Las vas a unir con red. The lime con green que están aquí. Mira las limes. The oranges. ¿Dónde están las oranges? Ayúdame. Acá están. Acá están. Ah, acá están. Perfecto. Con una línea orange. ¿Ok? The mango. También con una línea yellow. ¿Dónde están los mangoes? ¿Aquí? Aquí no. Acá están. Perfect. Mango. ¿Dónde están los peces? Aquí están, mira, también con orange. ¿Dónde están las apples? Las apples, aquí, 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 aquí. Aquí están, perfecto. Las vas a unir con la línea red. ¿Dónde están las pears? No las veo. ¿Son estos o estos? No, ah, son estos. Gracias por ayudarme. Pears con una línea, ¿qué? Green. ¿Y las bananas dónde están? Aquí, aquí. Ah, colgadas acá, perfecto. Y estas con la línea, ¿qué? Yellow, perfecto. Y es lo que van a llevar de tarea el día de hoy. Y sería todo por hoy. Y nos vemos cuando el día de mañana nuevamente. Goodbye, boys and girls. Hello, me agarraron otra vez en el market, estoy en el mercado porque venía a comprar unas fruits and vegetables because I want to eat some, ¿ok? Vine a comprar frutas y vegetables para comer algo. Perfecto, ¿ya vieron? Ok, ¿y hoy qué quedamos? ¿Qué es el día? Hoy es Friday. ¿Me ayudas a repetir la fecha, por favor? Y aquí está apareciendo y es Friday, February 5th. Of 2021. Today is Friday, February 5th of 2021. And we are on the market. Y estamos en el mercado. Buying some fruits and vegetables. Ok. Estamos comprando unas frutas y verduras. ¿No? Mira, aquí están. Ah, ok, perfecto. ¿Me ayudas a hacer un trabajo el día de hoy? Rápido. Perfecto. Vamos a nuestro libro en la page number 85, en la página 85, que está aquí apareciendo. ¿Y qué crees que vamos a hacer? Vamos a recortar de una magazine, de una revista,
Vamos a recortar fruits y las vamos a poner aquí en esta basket, ¿ok? Fruits that you like. Todas las fruits que you like. Todas las que te gusten a ti. Si te gustan, aquí las vas a poner, ¿ok? Pero también vas a color this basket. La vas a colorear y vas a cut out and paste here, ¿ok? Pero, ¿qué frutas? Como las que hemos aprendido el día perdón, en esta semana. Así es que vamos a hacer un pequeño repaso para saber cuáles frutas pueden ir allí, ¿ok? ¿Me ayudas? ¿Sí? ¿No? Sí, ok, muy bien. Fíjate, por ejemplo, ayúdame. Podemos poner, si a ti te gustan, las apples. ¿Cómo? ¿No te gustan? They're delicious. Mira, aquí está una apple. Ok, ¿me ayudas a ponerla in the basket? Déjame la agarro. Perfecto. Aquí la estoy moviendo. Ay, se fue sola. Ok, ya la pusimos in the basket. ¿Y este que quedamos que era? Apple. Perfect. Apple. Ahora me ayudas a poner una pear in the basket. Perfecto. Aquí va a aparecer nuestra pear, perdón, en este lado. Y la vamos a poner aquí en el basket. Ok, ¿me ayudas? ¿Sí? No. Mira, aquí está apareciendo. Entonces, ayúdame a moverla, por favor. Déjame la agarro de aquí, porque se está más grande. La voy a agarrar de aquí atrás. Y, perfecto. Ah, muy bien. Pero, está más grande que la basket. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué otra fruta podemos recortar? Cut out. Muy bien. ¿Cuál otra? ¿Te acuerdas? ¿Qué tal una orange? Muy bien. Vamos a poner una orange. ¿Me ayudas a ponerla en la basket? Perdón, déjame la agarro y la muevo aquí en la basket. Perdón. ¡Ah! ¡No se deja! ¡Ah! 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 ¡No la puedo agarrar! ¡Ah! ¡Ah! Ahora sí ya, a la basket. Ok. Y está muy happy. Si te fijas, está bailando porque está en la basket. Ok, en la canasta. Muy bien. Perfecto. ¿Qué otra fruta? ¿Te acuerdas? ¿Qué otra aprendimos? ¡Ya sé! ¡Cherry! ¿Me ayudas a ponerla en la basket? ¿Sí? Muy bien. Vamos a agarrarla. Ahora sí, la estamos agarrando. No se deja tampoco. Allá está. Ahora sí. Vamos a ponerla aquí. Perfecto. Ahí está en la basket. ¡Cherries! ¿Cómo? ¡Cherries! Ok. Goodbye, cherries. ¿Qué otra fruta? ¿Te acuerdas que aprendimos esta semana? ¿Qué otra fruta? ¿Qué otra fruit? Será ¿cuál otra? Ah, ya me acordé. El mango, ¿cómo? Pero fíjate el mango que va a aparecer. Un mango con maracas. Ok, mango. Y también nuestra lime, ok. Lime. ¿Cuál otra? Fíjate, este ya se puso solo. Perdón, este se puso solo. Que es la banana con la guitar. Ya está en la basket. Ok. ¿Qué otro aprendimos? Banana. ¿Y cuál otro? Los peaches. Aquí están. ¿Me ayudas a ponerlos aquí? Bueno, vamos a moverlos. Déjame los agarro. ¿Me ayudas a moverlos? Ahí van. Los estoy poniendo. Ahí ya se estaban yendo. Muy bien, ahí están. Peaches, ayúdame a repetir. Peaches, ok. Perfecto. ¿Qué otro aprendimos? ¿Te acuerdas? En frutas, ya fueron todos, ¿verdad? Entonces son los que puedes poner en tu basket, ok. Y sería todo por el día de hoy. Y nos vemos el día de ¿cuándo? ¡Ya está la próxima semana! Pero hoy vas a llevar aparte una tarea más. ¿Cuál? ¿Quieres saber? Vamos a hacer algo muy especial porque lo vamos a usar la próxima clase. ¿Quieres ver qué es? ¿No? Ah, bueno, entonces yo me voy a despedir. Ah, ¿sí quieres saber? Perfecto, mira. Un amiguito que yo te presenté en clase anterior nos va a ayudar a decirnos que, mira, aquí va a aparecer y es... Si te fijas, ¿qué es lo que trae en la head? Aquí en la head, ¿qué es lo que trae? Se llama Chef Hat, un gorro de chef, un Chef Hat. ¿Me vas a ayudar a hacer uno?
Muy bien. Con la ayuda de tu papá y tu mamá van a ser uno como este de aquí para que puedan usarlo la próxima semana porque vamos a hacer una actividad con ellos, ¿ok? Muy bien. Muy bien, ¿o no? Perfecto. Ok, entonces vas a hacer un gorrito y ¿qué más vamos a hacer? Es una sorpresa que te voy a decir la próxima semana, ¿ok? Y en este gorrito, aquí en esta parte, le van a poner chef y tu nombre. Por ejemplo, Chef Luis, por ejemplo, Chef, cada uno de ustedes les van a ir poniendo su nombre, ¿ok? Muy bien, en el mío, por eso le decía Luis, por mi nombre, yo soy Luis Carlos, aquí le voy a poner Chef Luis, ¿ok? Muy bien, y me lo van a enseñar la próxima semana porque lo vamos a utilizar y yo te voy a ver porque vamos a tener una actividad muy especial, ¿ok? Muy bien, perfecto. Entonces, sería todo por nuestra clase de esta semana y nos vemos la próxima semana. Have an excellent weekend. Goodbye, boys and girls.